entrevistas. Estamos en el aire, ya la tenemos en línea a Iris Avellaneda. Ella es vicepresidenta de la Liga, presidenta de la Asociación Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Gracias, Iris, por estar de ese lado, en ese lado. Acá Nora Leguizamón, ¿cómo estás? Bien, buen día. Gracias por invitarme. Buen día. Buen día, buen Iris. Día. Sí, estamos siempre en contacto. Iris representa para nosotros los militantes de derechos humanos todo lo bueno y todo lo que se debe hacer. Así que Iris, nuestro corazón para vos. Gracias. La Corte retuvo 8 años el expediente del Negrito Avellaneda y ahora devolvió a la Cámara de Casación el caso, ¿sí? Este crimen fue cometido contra el Negrito Avellaneda y contra vos, su madre. Y esto parece ser, en una nota de Página 12, dice que sigue dando vueltas en esta calecita judicial. ¿Cómo te tomó esta noticia, Iris? Bueno, ayer cuando me llamó Pedro para explicarme lo que Casación había hecho, me dio una bronca terrible. Pero ustedes saben que Casación y la Corte son fachos, son jueces apuestos por los dedos, y no hay gente como la gente que tengamos jueces que nos defiendan a nosotros los sobrevivientes, desgraciadamente. Pero ellos no se la van a llevar de arriba, porque nos vamos a movilizar y va a haber Troya, ahí sí que va a haber Troya, para que vean que que no pueden jugar con nosotros, con los sobrevivientes, se ríen de nuestro dolor. Entonces, yo diría que justamente ahora que está que están por las elecciones, que están haciendo campaña, se quieren hacer los buenitos, pero no le vamos a permitir que esto sigan haciendo así, burlándose de nosotros los sobrevivientes. Por eso, es bueno, ustedes se acuerdan lo que pasó con el 2x1, de esa movilización tan grande, y se la ganamos. Y ellos saben perfectamente que si nosotros estamos en la calle es porque el pueblo unido jamás será vencido. Y es así como que queremos que esta Corte y Casación pongan a jueces como corresponde y que nos defiendan nuestros derechos. Así que yo estaba muy enojada, estaba ayer, pero he recapacitado que con enojarme no gano nada, pero sí me voy a poner firme para que esta movilización, el día que nos citen los jueces a nosotros a declarar y a ver qué es lo que pasa, yo quiero el pueblo en la calle. Quiero que nos acompañen como corresponde en todos los juicios que hemos tenido por el Negrito Avellaneda. Así que es muy triste todo esto, recordar todo esto, pero hace bien a la gente para que vea que todavía no nos han vencido y no nos van a vencer. Al contrario, ellos van a tener que irse del lugar y poner jueces no nombrado a dedo, sino nombrado por el pueblo, pero jueces que nos defiendan nuestros derechos. Recordemos que en 2009 el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a todos los acusados por el secuestro, las torturas y el homicidio del Negrito Floreal Avellaneda. Las penas fueron bajas para los dos militares que habían participado del secuestro, Raúl Harsich y César Frañi. Quienes recibieron únicamente 8 años de prisión. Y para Alberto Argeraneto, el jefe de turno de la comisaría de Villa Martelli, donde fueron llevados Iris y su hijo antes de ser trasladados al centro clandestino conocido como El Campito, en la guarnición de Campo de Mayo. Las sentencias bajas fueron apeladas en 2012. La Sala 2 de la Cámara de Casación ordenó al TOF de San Martín revisarlas, teniendo en cuenta que Harsich y Frañi no podían ser absueltos por las torturas que sufrieron Iris y el Negrito, ya que ellos no podían desconocer para qué los estaban llevando. Esa
Decisión del máximo tribunal fue recurrida por las defensas y desde 2013 estuvo en la Corte Suprema hasta que el 12 de agosto pasado los cinco supremos contestaron en dos párrafos que no era una sentencia definitiva y rechazaron el recurso. Esta semana el expediente volvió a los tribunales de Comodoro Py, donde tiene asiento la Cámara de Casación. Ahí en Comodoro Py, donde está la cueva de delincuentes, porque la verdad que ahí en Comodoro Py se cocina todo ahí. Pero bueno, nosotros, ustedes saben que el 24 de marzo, cuando nos enteramos de que Archís estaba en Navarro, que estaba suelto, que estaba en libertad, nosotros le fuimos a hacer un escrache, y que salió muy bien, porque la gente no sabía que en Navarro había un genocida. Y entonces todo esto representa para nosotros la unidad de todos los compañeros que tenemos y la adhesión de compañeros que están acompañándonos en este momento. No podemos callar, no perdonamos, no nos reconciliamos, y nosotros lo que queremos es pelear por la justicia. Que estén todos en la cárcel como corresponde, y que Casación no encajone las causas, como sigue encajonando las causas. Es una vergüenza que desde el 2013 están las causas encajonadas, y recién ahora que están en elecciones quieren hacerse pasar por los buenitos. Fecha de audiencia no hay todavía, Iris, ¿no? No, todavía no hay fecha, pero yo creo que en unos días vamos a saber la fecha, y bueno, ahí veremos lo que hacemos, prepararemos una movilización, porque esto no puede quedar así. Ahí estaremos, Iris, ahí estaremos. Bueno, gracias, sí, lógico, el pueblo tiene que estar ahí. Sí, porque acá no es solamente que encajonaron la causa en negrito, hay miles de causas encajonadas, miles de causas. Pero bueno, se la tenemos que ganar y tenemos que echarlo como corresponde. Pero yo le exijo a este gobierno que ponga las barbas en remojo y que haga algo por la justicia. Esta gente no puede estar defendiendo una cosa indefendible. No nos defienden nuestros derechos. Entonces, al señor presidente, él me prometió a mí que cuando el 12 de diciembre me entregó ese reconocimiento por la vicepresidenta, de que Campo de Mayo va a ser un sitio de memoria. Entonces, como él promete eso, que promete que van a cambiar la justicia y que nosotros les vamos a apoyar. Seguramente. Pero va no a ser a así. Dedo, no a dedo. Bueno, muchísimas gracias, Iris. Un abrazo desde aquí, desde lo que es la casa, la liga, ¿sí? Y siempre vamos a estar al lado tuyo, acompañándote para lo que se necesite, como hicimos en ese escrache también, Así también. Les agradezco infinitamente, y un recuerdo enorme a mi querida hermana Graciela, que fue el aniversario de su desaparición. Pero bueno, la queremos, la adoramos y la seguiremos cumpliendo su legado. Muchísimas gracias, Iris. Beso para todos. Gracias. Abrazo. Iris Avellaneda, vicepresidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y presidenta de la Asociación Sobrevivientes Familiares Compañeros de Campo de Mayo. Entrevistas.